Hoy tenemos muchísimas sorpresas para los niños. Juguetes, dulces, material escolar, prendas y regalos especiales que los dejarán boquiabiertos. A ver, enséñame ahí qué te salió ahí. A ver, ¿qué es eso? Pero los niños no solo irán a buscar su regalo y ya, sino también, siempre que saquen una tarjeta que esté marcada, tendrán que hacer diferentes retos. Me pareció una novela, era una novela, un chiste. Además, vamos a estar haciendo sorteos y juegos para ver quiénes se llevan esos regalos especiales. Así que ya, sin más preámbulos, que comience la tienda Tuber. Ven, pasa por aquí, pasa por aquí. Pero antes, quiero tomarme un minuto para comentarles a ustedes que todo esto ha sido posible gracias a muchísimas personas, ha sido posible gracias a muchísimo trabajo. Muchos suscriptores me han estado mandando paquetes y dinero para este evento. De hecho, todos los videos de los paquetes que estuve recibiendo los tengo en mi canal secundario. Si quieren, pueden pasar por allá para que los vean. Mi mamá y mi padrastro también estuvieron comprando cosas para enviarme. Yo, con los ingresos que generé de la primera tienda gratis con el video, también estuve comprando cosas. Desgraciadamente, todo el dinero no se puede usar para comprar, porque también hay que pagar el envío de los Estados Unidos hacia Cuba, que es un poquito costoso. Pero bueno, aún así logramos juntar un montón de cosas. Y por supuesto también gracias a todos esos suscriptores que siempre están ahí apoyando, dejando su like, su comentario, compartiendo el video para que llegue a más personas. Y por supuesto, todo granito de arena importa. Además de todo esto, como les decía, hubo muchísimo trabajo porque recibimos muchas cosas y hubo que organizarlas, clasificarlas, separarlas por edades. O sea, fue mucho trabajo que para mí sola iba a ser casi imposible. Pero tuve la ayuda de mi esposo y tuve la ayuda de nuestras amistades Lena y José, que bueno, fueron un pilar fundamental para que todo esto saliera bien, así que se los agradezco muchísimo. Yo pensé que eran un montón de cosas, pensé de hecho que iban a sobrar cosas, pero por poco ni alcanzan. Bueno, eso ustedes lo van a estar viendo ya ahora mismo en el video. La idea es que con los ingresos que generen todos estos videos, poder seguir montando tiendas gratis para el pueblo cubano. Ya no solamente sería para niños, sino también para personas mayores, para mujeres embarazadas, para... Una suscriptora me estuvo dando una idea de hacer una para personas con enfermedades crónicas o con alergias y me parece una idea genial. Así que por temáticas, bueno, no nos paramos. Temáticas no nos faltan. Y bueno, quizás todos ustedes también, cualquiera que se quiera unir a esta causa, a este proyecto, pues bienvenido será. Gracias. De casa no sé. Firmando. A full. Ya estaban esperando los niños ahí. Ya cómo han empezado, mira. Estamos todos sudados. Ya están allá afuera ya. Vamos para allá. Empezamos. Vamos para allá. Silencio, a ver, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Como ustedes saben, se va a estar filmando, por favor, todas las personas que no quieran salir en el video, por favor, no estén, no entren, porque se va a estar filmando para mi canal en YouTube, no es para nada malo, es para unos videos que yo hago, ¿ok? Ahora, se va a entrar, las cosas están divididas por niños pequeñitos, pequeñitos de un año, dos años, niños ya un poquito más grandecitos y niños grandes. Los niños van a entrar y ellos mismos de la parte que les toca van a escoger una bolsa, ¿ok? Yo no les voy a dar nada, lo que ellos escojan es lo que les toca, ¿ok? Entonces aquí van a ver unos numeritos que ellos cuando entren cogerán para hacer un sorteo. Van a haber dos sorteos, uno para niños pequeños y uno para niños grandes. Ya luego que se termine todo, vamos a sacar un número y el que gane se le va a dar un premio especial. ¿Ok? Y también, bueno, si el número tiene como una marquita, le va a tocar algún reto que van a tener que hacer. Nada difícil, cosas facilitas. ¿Ok? Para los pequeños no, para los grandes obviamente. ¿Y qué más? Ah, hay un tesoro escondido entre este edificio y este, ¿no más? Entre estos dos edificios es un llavero que es un gusanito de colores.
el que lo encuentre también le vamos a dar un premio. ¿Ok? Así que ya, vamos a empezar. Ven, pasa por aquí, pasa por aquí. Mete la mano y coge el numerito. Ahí está, ahí. Coge y mete un numerito. Coge uno. Tú eres 23. Eso es. No se les puede perder el numerito porque entonces después. Ven. Ahí está. A ver, eso chiquitito, chiquitito. Que tú quieras de aquí, por favor. ¿Cuánto tienes? ¿Le puedo ver cualquier cosa? Sí. ¿Tú quieres esto? ¿Tú quieres esto? Coge. Ahí está. ¿Cuál de los numeritos para después? Sí. Ok, y no se vaya. Dile, 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 adiós, ven. Ven, pasa por aquí. Coge un numerito ahí. Coge uno ahí. Coge uno. Ahí está. No se te pierda. Yo se los cojo. Sí, ¿qué rabita? Coge. ¿Qué se dice? Ah, ¿y el niñito? Ah, coge. A mí me da un regalito. Coge. ¿Qué se dice? De nada, yo. Ven por aquí, coge un numerito. Coge uno. Ahí está. Arriba otro. Ahí está, que no se les pierda. Ahí está. Ahí está. A ver qué trae, enséñame ahí a ver qué trae, a ver. Enséñamelo ahí. A ver. Colores. Y aquí. Mira. Juguetico. Echa. Hasta luego. ¿Qué voy a hacer? Echa ahí, ponte la mano ahí, coge un numerito. Ponte la mano ahí, papi. Dale. Uno solito. Que no se te pierda, guárdalo. Papi. Coge uno ahí. Uno, tío. Mira, coge aquí. Azulito, azulito. Compañero, coja uno aquí, mira, de los azulitos. El que más le gusta. El que más te gusta. Ese. Ahí está. Pongan un numerito aquí, dale. No tenga pena. Los dos, cojan un numerito, dale. Mete la manito. Ahí está. Ahí, ahora tú mete la manito. Con un numerito. No se te pierdan los numeritos, los guardan. ¿Qué más te gusta? ¿La pelotita? Bueno, y tú coges los uno aquí, el que más te gusta. Mira a ver. Mira a ver, piensa bien, sin presión. 5, 2, 3, 4, 2, 5, 10, 12, 15, dale, apúrate, corre, dale. ¿Ese es el que tú quieres? Ese, cógelo. Ahí está. Ahí está. Ven, con un numerito ahí, dale. Uno solo, dale, papi. Dale, coge uno, ahí está. Guarda el numerito, guárdenlo. Mete la manito, dale, coge uno. Coge uno, dale. Coge un papelito, dale. Ahí está. Que no se le pierda. Mira, el Maurito. ¿Cuál es? ¿Los chiquiticos? Coge aquí, sí. Coge uno, papi. Los azulitos, el que tú quieres. Ese. Gracias. Ahí está. De la cara. Buenas. ¿Qué tal? Mira, de los rosaditos o de los rojos puedes coger cualquiera. El que más le guste. Él anda mirando aquí. Bueno, coge ese, mira, de los azules, mira. Coge ahí el que tú quieras. Mira, este.
que tiene crayola y un avioncito. Esto. Ese le gusta, mira la cara. Gracias. No, de papelito. Hola, buenas, buenas. A ver, ¿ustedes son grandecitas ya? Sí, sí. Cojan, a ver, pueden coger jugueticos de aquí, si quieren. O si van a la escuela, pueden coger algo de escuela. Algo de escuela. Ven, algo de escuela. Bueno, si tiene color de mejor. Mira, estas que son de hembra. Coge una y dale. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Esta es hembra. Ahí una. Ahí. Eso. Esa, ahí está. Ya. Bárbaro, coge ahí. Gracias. Ahí está. Bueno, hasta luego. Ven para acá. Mete la mano ahí. Uno solo. Coge uno solo. Ahí está. Dale, ahora tú. Uno solo. Ahí está. Guarden el papelito, que no se les pierda. Buenas. A ver, cojan un juguete de aquí. Buenas. A ver, mete la mano y coge un papelito, dale. Coge uno solito. Ahí está. Ahora aquí, uno solito. Eso. Y ahora aquí. Ahí está. No boten los papelitos, los guardan. Ven, vale, ven. Coge lo que tú quieras, dale. Dale, a ver, tenemos que irnos, faltamos el medio. Y aquí tienes juguetes. Lo que tú quieras coger. Ahí, coge un juguete. Dale, tú primero, quizás veas. ¿Tienes eso? Sí. Ya. ¿Estás contenta? Ven, vale, dale. Dale, ahí, coge una. Una muñequita. A ver, se te fue la jabita. Coge esto también. Dale, vale, coge tu mamita, ¿qué quieres? ¿Qué, Emily? Gracias. Ahí está. Gracias. Esas son cosas de escuela. Ajá. Mira, coge si quieres este que tiene el libro. Porque también es una buena. ¿Y tú qué quieres, Pablo? Bueno, me lo pongo. Emma. ¿Quieres un vale? Gracias. A ver, ustedes, cojan de aquí un juguete. ¿Ese? ¿Este te gusta? ¿Y tu mami? ¿Este quieres? Gracias. Cosa de escuela. Se ayuda a coger algo de ustedes. Mira, coge aquí que tú quieras. Lo que te dé la gana, coge ahí. Eso, ahí está. A ver, enséñame ahí que te salió ahí. A ver, ¿qué es eso? Juguetico, colores. ¿Qué más? ¿Qué es eso? ¿La pistola? ¡Oh! Candela. Ahí está. Gracias. Pon un numerito aquí. Me voy, Erika. Erika, mira. Voy a cogerte aquí. Aquí hay libritos, pelotas, libritos de colorial, crayola, lo que quieras. Y aquí es juguetito. Mira a ver qué quieres coger. ¿Esto? ¿Qué más, niño, mami? Sí, claro. Coge a tu juguete de los varones. Mira, este tiene que ser. ¿Este te gusta? Ya. ¿Qué se dice? De nada, mi amor. A ver, mami, mira, te lo juguetes. ¿Qué quieres comer? Mira, ella va a la escuela. Ah, mira, aquí hay cartucheras, fresas. ¿En 4 meses? Sí, mira, de la ah, bueno, ya te la puse. ¿Esta? ¿Quieres esta? La que ella quiera. A ver, ¿quieres esta? Para los hijos no van nada. ¿Eh? Para los hijos no van nada. Esta vez no, para la próxima. Mira, cosas para la escuela aquí. Lápices, colores, plumones.
Ahí está, ahora sí. No, quédate con ella. Guárdalo, guarda el papelito. Eso lo quiere, ahí está. Gracias. Ahí. A ver, mete la manito ahí. Coge un numerito. ¿Coge un numerito? Coge uno, mete la manito. Ahí está. Ahí, guarden el numerito. Bueno, mira, aquí tiene cosas de escuela, esta estuchera, plumones, colores, esas cosas. Y aquí, juguetes. Mira a ver lo que quieres. ¿Quieres juguetes, plumones? Te lo mandaron a tu papá. ¿Qué quieres, juguetes o quieres plumones o eso? ¿Tú no quieres cosas de escuela? Juguetes, juguetes. Que quieres, papá. Coge uno, mamá. Coge un juguete que te guste. Ese. Niña, y para el mamá. No me lo pongo. De dos añitos. Con una bolsita de estas plumones. De juguetito. ¿A quién, mi amor? A tu hermanito. ¿A esta por tu cosa? Mami, dime. ¿Qué tú quieres? Juguete. Ahí hay colores, ahí hay crayola, colores, cosas para. Crayola. No. ¿Esta te gusta, mami? Ya, chao, gracias. Ya no entro más. Ya. Ya. Aquí está. Mete la mano ahí, coge uno. Y mira si tiene una maquita por atrás. No tiene maquita. Y este tiene maquita, mira a ver ahí. A verlo. Ahí está. No, están escapados, no tengo ninguna. Vengan para acá. Suscríbanse. Echen para acá. Dale, coge la escuela, libreta, su junta, lápiz, un nuevo, obviamente, tijera. ¿Eso quieres? ¿Quieres hacer todo? Bueno, quédate con esa. Y esa, la otra, que quieres caer. Mira, ver ahí, pero no me escojo los rápidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, ya la escogió cerrado, lo que está untada ahí. A ver, esa es una chiquitita. Entonces, aquí, una usada, con la pelota, la que quieres caer. Míralo por detrás a ver si tienes de eso. Hola, compañero, ¿usted quién es? Gracias. ¿Qué quieres, tu cosa de escuela? Bueno, sí. Lo que te guste más. Lo que más tú quieras, pero ves, tiene que ser eso ahí. ¿Ya? Ahí está. ¿Quieres caminar? Mira, es guapo, mira. Buenas. Mami, mira, coge si quieres algún juguetito o si estás en la escuela, a tu escuela. ¿Un juguetito? ¿Ese? Gracias. Mami, o un juguetito o cosas de escuela. A tu escuela, ven, a la escuela. Ven, Miki, papá. Mira, a ver, la que tú quieras. ¿Cuál es que te gusta más? La que tú quieras ahí, mira a ver. Esa. Ahí está. Coge un numerito ahí, hacer. Es pomo, no. mete la mano y coge un número. Quiere llevarse el pomo. Échale. Mami, mira. Coge aquí una bolsita. A ver, vamos a cogerte una. O coge una tú, dale. Coge una azul de esa, cualquiera. Esa. Sí, pero él es acaparador. Quería coger todos los números y ahora quiere coger dos bolsitas. Mami, tú. A ver si quieres algún juguetito aquí. Alguna bolsita. De las rosaditas, que son para la sembrita. De las rosaditas. O la rojita, cualquiera. La que tú quieras. Coge la que tú quieras. Ahí está. ¿Ya? ¿Me gusta? Ahí está. Vamos. Mire, o juguetes o cosas de escuela. Bueno, cojamos ahí. Vamos, papi. ¿Qué quieres tú? De estos chiquititos, esto es crayola, limita colorial. Ese. Gracias. Buenas. Mis niñas, miren, jugueticos y cosas de escuela. Ya cogió. Coge ahí la que tú quieras. Mira, estas son de hembrita porque las cartucheras son rosadas y eso, pero si quieres coger desde ahí también. Pero rápido, tiene que ser rápido. Escoge la primera: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 13, ya. Ahí, así, porque si no, imagínate tú, gracias, eso es. Gracias. Coge un numerito ahí, mima. Mete la manito y coge un numerito. No quiere. Cógelo tú, dale. Cógeselo tú. Se la va a coger a la otra. Dale, dale, y cógela ella también. ¿Coge? Si quieres, sí. Ya. ¿Ya? ¿Ahí tienen ya? Ahí está. Pasen para acá. Mira, no tiene
Mete la mano, rápido, coge un numerito. A ver, míralo por atrás si tiene alguna marca, alguno. ¡Ajá! Tú estás enredado, y tú, ahí está. Entonces para ti, hay un reto, cosote. ¿Está? Ya dudas si quieres puedes ir pasando, a ver si sigue aquí conmigo. Buenas. Vale, mira, ¿puedes coger un juguetico de allí o cosas de escuela de aquí? Primer reto. Es para acá, para que tú tengas que estar aquí. Si un gallo pone un huevo en una loma, ¿hacia dónde rodará el huevo? Apéatela. ¿Cómo? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Sí, hacia abajo. Ahí está. ¿Quién pone huevo? Ahí está. Puedes coger o un juguete o cosas aquí de escuela y eso, lo que tú quieras. Otro reto. Mi amigo fiel. Ajá. Por el ancho mar. Alto. Yo quiero conocer. Alto, coño, no te oigo. Amigos aquí allá. Ahí. Llevarle. ¿Así? Club de amistad. Ajá. ¿Qué más? Abajo, ahí está. ¿Y arriba qué? Arriba la paz. Ahí. Los niños queremos reír y cantar. Ahí está. Y cantar. ¡Ey! Dale, ya, pasa para allá. Y no, guarda el numerito para después. Guárdalo. Ay, mamita, mira, coge lo que tú quieras. A ver. No, guárdalo. O cositas de escuela o juguetes. Ahí está. No botes el papelito. Coge un número aquí. Ahí está. Ahora mira por atrás si tiene una marca. A ver. Y ven para acá, ya tú puedes pasar para allá. Guárdalo, no lo puedes botar. Buenas. Mami, mira, vete de la escuela que queda ahí que te gusta. Vete tu chela, libreta. Eso. Gracias a ti. Aquí está muy terrible ahí. Con los retos. Mete la mano aquí. Mete la mano ahí. Pon un papelito. ¿Qué dice el papelito? Recita un poesía. ¿Cómo? A ver. Recita un poesía. Recita una poesía. ¿No? Dale, recítame una poesía. Cualquiera. Contesto una rosa blanca, como burro, como niño. Para mí es sincero que me da la mano de Franco. ¿Ato? El amor. Que me da su mano franca, ¿qué más? ¿Eh? Y para el cruel. ¿El? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué me arranca qué? ¿Mira? El corazón de la mano de Franco. ¿El corazón de quién? Para el cruel que me arranca el corazón, ¿dónde qué? De la rosa blanca.
El corazón donde vivo, ¿verdad? Donde vivo. ¿Qué más? Cumplo una rosa blanca. Te cogieron para eso. Dale, está bien, cumplo una rosa blanca. Ahí está, dale. Mira, es tu modo de libreta, cartuchera. Esa. Coge ahí un número. Rápido, tiene que ser 1, 2, 3, 4. Ahí, dale. Un número, rápido, dale. 1, 1, 1. A ver, ¿tienes marca por atrás? A ver, dale la vuelta. Dale la vuelta. Sí, sí, tiene. A verlo. Ahí está. Ya, tú puedes pasar para allá y tú te quedas aquí conmigo. Otro más. ¿Qué quieres? Un juguete. Con un papelito. ¿Qué dice el papelito? Haz 10 saltos continuos. ¿Sí? Con una suiza. ¿Con una suiza? ¡Ay, Dios! Espérate ahí, no te voy a dar ahí. ¿Dónde está la suiza? Que yo le tengo primero esa técnica. Come la suiza, que ya está el primer saltarín aquí. Espera. El primer brincador ya va hasta aquí ya. Mira, desamárralo. Yo voy a ver eso. Sí, hombre. Dale. Coja aquí. Coge la suiza ahí. ¿Cuántos son? Son 10 continuos sin fallar. Recógelo para que no... Recógelo aquí para que no te quede muy largo. Tienes que hacer 10 sin fallar. ¡Ay, Dios! ¡Uno! ¡Uno! Espérate. Ábrelo más para que sea más largo ahí. Me voy a ver ahora. Dale, voy a contar. Uno, dos. Oye, uno, dos, tres, cuatro. Ve para el medio. Ponte para el medio. Ponte para el medio. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. Oye, pero qué va. Sigue, sigue, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, pero qué. Chacho, pasa de cinco, coño. Dale. Uno. Uno. Ay, un vaso de agua para este muchacho. Un, dos. Ah, la va. Coge un numerito. Ya está. A ver, la marquita, ¿tiene alguna marquita? No, el mío no. No, y ese, a ver, enséñalo. ¿Y el otro? Ahí por atrás, ¿no tiene nada? Ya, pasen para acá. Los invito a que vean la segunda parte del video, donde vamos a continuar con los regalos y los retos. Además, podrán conocer los suertudos que estuvieron ganando los sorteos que hicimos durante todo el video. En YouTube, tengo un canal de YouTube también. ¿Sí? Sí. La guía. También van a ver quién encontró el dichoso tesoro escondido. Además de todo esto, vamos a estar también agradeciendo a todas las personas que colaboraron con este evento. Así que nada, por ahora vamos a dejarlo aquí. Los espero en la segunda parte. Hasta pronto.